la gente loca de la emoción. Y en el ring luchaban los cuatro rudos y no los de la visión. Ayer estaba de bote en bota y la gente loca de la emoción. Y en el ring luchaban los cuatro rudos y no los de la visión. Bueno, amigos, y bueno, este video prácticamente va dedicado a toda la banda que les gusta la música banda, por supuesto que sí, vaya, el pionasmo que estamos haciendo. Pero este video no podía dejarlo pasar porque trae algo verdaderamente espectacular. Así es, les voy a explicar qué fue lo que pasó. Aquí, como podemos ver, esta luchadora Kenji, ella se llama Kenji, pues fue invitada por parte de la banda Recoditos a ser parte del show que estaban teniendo ese día en el escuadrón o en la academia de los policías, alguna cosa así. La cual, pues obviamente ustedes ya saben que los luchadores siempre llegamos a encender la mecha, ¿no? Y pues bueno, aquí no fue la excepción, y esta gran luchadora, por supuesto que le metió mucha candela, ya que tiene bastante estilo. Por supuesto que es muy efusiva, muy agradable, muy rock and rollera, muy bandera, muy de todo. A mí me cae muy bien esta luchadora. Aquí, como podemos ver, pues está jugueteando mucho con la banda. También esos cuates de la banda Recoditos super a todo dar con nosotros, los luchadores. Pero esta niña en específico llegó pues a crear un ambiente más buena onda, ¿no? Y todo el rollo. Pero algo sucedió en el Inter, cuando estaban pues así como que pues disfrutando el bailongo y todo eso. Entonces, pues, todo bien, ¿no? Pero de repente algo pasó. Ahí, como podemos ver, algo está pasando, que los músicos se están deteniendo. O sea, como que no se desconcentraron por un instante, ¿no? ¿Sí se dieron cuenta? Bueno, pues entonces, cuando pensaban que solamente había sido algo como muy pasajero que estaba pasando en el público, ahí podemos ver a esta luchadora Kenji y al integrante de la banda Recoditos, pues dentro del show, todavía disfrutando el bailecito, todo el rollo, pero muchas veces se detienen. Entonces saben que algo está pasando en el público. Entonces, de repente, el camarógrafo hace un pequeño paneo para ver qué es lo que está pasando, y efectivamente hace el paneo porque algo está pasando. Y bueno, resulta que nada más y nada menos que el luchador Black Abyss II, pues prácticamente estaba enfurecido con esta luchadora porque habían tenido un combate anteriormente en el cual pues la mejor parte se la llevó esta luchadora Kenji. Entonces, cuando de repente ve que esta luchadora está ahí, pues sigue, o sea, porque ellos estaban teniendo como una especie de pique. Entonces resultó que este cuate decidió irse, o sea, ya estaba cambiado y todo, o sea, incluso podemos ver que su vestimenta ya está incompleta. Pues así como lo acaban de ver, esta luchadora no se quedó con las ganas y continuó con el agarrón que traían en el ring. Pero ahora resulta que esta cuata, pues resultó que voló desde el escenario de los Recoditos hacia este luchador, dejándolo fuera de combate. Entonces, esto se volvió todavía más despapalloso, porque una vez que se incorporaron estos luchadores, pues ahora vinieron las reacciones por parte de las bandas Recoditos. Por supuesto que la gente estaba enamorada de esta situación, de todo esto que estaba pasando. Pero al principio los luchadores, pues que ellos traen su onda, vamos a llamarlo así. Pero todavía no terminaba el combate como tal. Entonces, cuando se dirigían a los vestidores, fue cuando el combate continuó, pero ahora en el escenario donde estaba la parte musical. Pero lo chistoso del caso es de que cuando estos luchadores empezaron a encender la mecha, los cantantes que estaban pues conviviendo con la luchadora no se habían dado cuenta que ya se había terminado el show de lucha. En teoría no se había terminado, porque ustedes saben que siempre hay rencillas en los vestidores y pues por supuesto que esto continuó. Entonces ellos no sabían qué es lo que estaba pasando y pues se espantaron. Al parecer se espantaron de verdad, por supuesto que sí, porque ellos saben que esto es verídico. Entonces pues se espantaron, y de repente cuando este luchador se subió a retar a esta chava, pues bueno, ya empezaron a calmarse las aguas y empezaron a interactuar con la banda. La banda empezó de alguna manera un poquito más, más amena, más tranquila, ya que vieron que pues el luchador Black Abyss II pues estaba más tranquilo, no había como que tanto de qué huir. Pero pues había un integrante de la banda Recoditos que quería como que jugar a las luchitas, y esto no le cayó nada bien a Black Abyss II, y pues empezó a incitarlo a que se le aventara a esta luchadora Kenji, que estaba ya en la parte de abajo esperando. Obviamente todo esto se volvió un show inesperado, por supuesto, porque de alguna manera los luchadores tenían que respetar a los músicos. Sin embargo,
pues a nosotros los luchadores siempre que nos dan cuerda, pues ahí ya nadie nos para. Y bueno, pues aquí como podemos ver, ahora el que fue castigado fue Black Abyss II, ya que pues pretendía aventar a uno de los músicos, pero el músico se vio más inteligente y lanzó a Black Abyss. Y bueno, esto por supuesto hizo que estos cuates se volvieran a encontrar. El referee pues también intervino porque pues esto todavía no se acababa para ellos. Recuerden que ellos iban en camino al vestidor. Entonces ahí fue donde empezó, empezaron los catorrazos, pero ya otra vez a nivel lucha libre. Bueno, este video más que informativo prácticamente es un momento ameno que también vivimos los luchadores con todo el tipo de artistas que llega a ver, actores, músicos, magos, etcétera. Entonces eso es la parte buena de la lucha libre. Sin embargo, creo que vale la pena que tú lo puedas ver, aunque sea en video, para que no te pierdas estos momentos bastante agradables que también existen en la lucha libre. Y bueno, amigos, ya lo saben, espero que se suscriban a este su canal. Muchas gracias a todos que nos siguen, denle like, la campanita, compartan, comentarios, todo ese rollo. Y ya lo saben, espero verlos en nuestros próximos videos, que próximamente tendremos unas cosas así medio locochonas relacionadas a este tipo de eventos. Y por supuesto, sin perdernos la pista de la información que siempre vale la pena compartir con todos ustedes acerca de nuestros compañeros luchadores, de todo lo que acontece, lo que está pasando en la Triple, lo que está pasando en el Consejo, lo que está pasando a nivel internacional. Todo lo que nos gusta de la lucha libre lo tienes aquí en tu canal con tu amigo Legado. Nos vemos a la próxima, amigos. Un abrazo.